Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a mi canal. Para quien no me conoce, yo soy Marcia. Así que este es un canal entretenido de muchas cosas, de manualidades, de maquillaje, de revisiones, de cocina, de todo. Así que dedito arriba, al tiro, así ya. Y quien quiere suscribirse, si ya está acá, es cosa de apretar el botón aquí abajo y suscribirse. Bueno, hoy día vamos a hacer una revisión de una base nueva, una BB Cream de Physician Formula, que promete muchas cosas, que esta de acá. Y lo que ella promete es lo siguiente: perfeccionamiento de la piel, deja la piel suave, tiene protección 30, es hidratante y no es grasa. Y suaviza las líneas de expresión, minimiza los poros, minimiza los brillos, controla los brillos o el aceite de la piel, y borra imperfecciones y es muy buena para fotografía. Yo la probé ayer, pasé como 12 horas con ella y la verdad que bastante buena, me duró perfecto, 8 horas, 9 horas. Y obviamente después hay un pequeño desgaste, pero ella en sí queda muy buena. Yo ya tengo aplicado mis cremas, que es, eso yo voy a hacer una revisión después, que es eso de L'Ampert, que es de aloe vera, que se aplica en la mañana con la piel limpia y en la noche, ya está terminando el pote y ya tengo el otro, que es muy bueno, es 100% aloe vera. Espero que se seque, no a toquecitos nada, sino que abanico y que se seque solo. Estoy terminando mi pote ese de Kiehl's, que tiene factor protección 30 y contorno de ojos de Clinique. Y vamos a aplicar los primers. Para minimizar los poros, yo ayer probé el Time Balm. Y es muy, muy bueno. La verdad es que me gustó mucho. Es suavecito, sí, es de Balm. Y es excelente. Y es un poquitito y donde tiene los poros que se notan, una poca cantidad ya es suficiente. Es muy suave. La verdad es que dan ganas de aplicar en la cara entera. Y para hidratar, el Hanover de Too Faced, que es muy rico. Que en formato pump, un poquito. Y donde tiene las áreas más deshidratadas. Y eso va a hacer con que tu maquillaje dure mucho más. Vamos a tomar el pelo y voy a aplicar una pequeña. Ese es light medium, no sentí que oxidaba para nada. Voy a tomar mi esponjita que ya está viejita de Real Techniques, me encanta, ya está mojada. Viene así, mira, es un tubo de plástico con un dosificador así, se aprieta, simple. Y una poca cantidad. Él se puede modular y empezamos exactamente mi tono. El light es muy muy claro. Vamos a hacer un zoom. Ahí está con una capa. Se puede apreciar todavía algunas manchitas, como por acá. Es una cobertura mediana. Pero la verdad es que no me molestan las manchitas que aparecen. Se ve como pequitas y la verdad es que no.
pero si quieres lo podemos ¿cómo se dice? Aplicar una segunda capa. Y lo otro nuevo de Physician Formula también, que es este tubito, que según la caja dice todo en uno, que es base, corrector y factor solar 30 también. Yo lo voy a aplicar como corrector, pero no como barra. Y también podría ser como corregir lo que faltó la base, por si uno quiere. Para mí la verdad es que no, y yo con el puro dedito lo voy a usar como corrector. Es muy suave el tacto, es como un mousse, es una crema bien bien suave. Vamos a sellar la base con el polvo de Urban Decay, que ilumina, es bastante bueno. Esa brocha es exquisita, de Kiko. Mira el tamaño que tiene. Y casi como con un brochazo. E ilumina la piel. Siguiendo con la línea de Physician Formula, tengo ese trío que es bastante bueno, me gustó. Aquí viene el bronzer, el contorno y el iluminador. Adentro viene con un espejo bastante bueno y viene con su brocha que no la voy a ocupar. Así que vamos con el contorno. Voy a usar una brocha de la brocha de Benefit para contorno, que viene con el ULA. O sea, no viene con el ULA, pero está para eso. Y vamos con el contorno. Ese maquillaje realmente muy muy rápido. Es un contorno bien, un tono bien frío. Y ahora vamos a pasar al bronzer. Ese hay que tener cuidado. Pero no suelta polvo, no es polvorienta nada. Solo el iluminador que suelta un poco más de polvo, pero los otros dos no. Con el iluminador voy a iluminar un poquito abajo en los ojos. Y vamos para los ojos. Voy a aplicar, quien me conoce sabe, me encanta el primer de Urban Decay, el color es Eden. Me gusta porque fija bien el maquillaje y unifica el tono del párpado. Mientras se seca el primer, voy a hacer las cejas en 2 segundos. Qué producto bueno ese. La verdad que tengo los otros con pincel y todo eso, pero ese de Diva Derm es muy bueno, lo voy a dejar aquí todo anotado en la cajita de información, los productos que he usado. Y con una pasada, la verdad que rellena todo. Él es semi permanente, dura todo el día, rellena las áreas que necesitas.
Y queda perfecto. Y sabes que no es caro. Para el tiempo que dura, la verdad que... Y es rápido. No tienes que estar 3 horas haciendo las cejas. Ya. Y voy a usar como sombra la misma paletita de bronzer. Así de rápido. Así que voy a tomar el iluminador. Y aplicar por todo el párpado. Para crear ese lienzo blanco donde los colores se intensifican mucho más cuando lo aplica sobre él. Voy a tomar esa brocha de Kiko, que es de una colección, la verdad que son buenísimas. Voy a tomar el tono más frío. Y eso sirve también para quien tiene esa grasita en el párpado superior. Lo va a hundir, entonces no se te va a notar. Y vamos a hacer todo el arco. Vamos a tomar ahora el bronzer y dar un poquito más de color en el párpado donde termina el párpado móvil y en la línea. Voy a tomar el mismo bronzer y aplicar aquí abajo. Ahora vamos a dar el toque de brillo, que es como bonito, es elegante, es suave. Hay de esas sombras de L'Oréal que son bastante buenas, dice L'Oréal infalible. La verdad es que dura muchísimo, dura todo el día, es a prueba de agua y viene siempre con 2 tonos. Ese está más como para plateadito, ese es como más con un tono doradito y ese lo vamos a aplicar. Yo suelo aplicar en la mano y con el dedo lo extiendo hacia el párpado móvil. O puedo aplicar directo si quieres y luego el dedo. Y ahí uno va dando la intensidad que quieres. Vamos a delinear los ojos. Con este también de Physician Formula, la verdad que hoy en día todo ha sido de esa marca, bastante buena. Me queda muy poco y dijeron por lo menos en DBS Beauty que no voy a llegar en tonos café. Quien quiere delinear con negro, no hay ningún problema. Vamos a aplicar la máscara de pestañas, que la verdad es que se me volví loca con esa máscara. Es la de Paradise de L'Oréal. Ojalá llegue acá, pero hay un link donde las pueden conseguir. Esta es la prueba de agua. La verdad es que con una capa a mí me gusta mucho. No creo que necesite 2. Si quieres una mirada más intensa, aplica 2 y las pestañas de abajo. Vamos a iluminar debajo las cejas. Voy a iluminar con este de ColourPop. Voy a dejar también en la cajita de informaciones. Un poquito con el dedo. Y con el mismo voy a iluminar el rostro. Este es la brocha de Inglot. Y vamos a dar luz, más luz a este rostro, ya que el maquillaje en los ojos no tiene color, es muy neutro. Voy a aplicar, que ese tono también lo pueden encontrar en ColourPop, es el de Estée Lauder, es Pure Color, es el número 1, es un color increíblemente lindo. Y un poquito nada más. A mí me gustan los rubores suaves, que va de menos a más. Vamos a aplicar este de Jeffree Star.
que es el calabazas, o como se llame, lo voy a dejar anotado abajo, y es precioso. Y con una vez adentro ya es suficiente para todo el labio. Así que está este look terminado, bastante rápido, bastante fácil. Y en realidad usé de sombras lo que era el bronzer y el contorno, un iluminador, un rubor, el labial y cerilla. Y lo que el toque de brillo que dio fue ese de L'Oréal. La verdad que esas sombras son buenísimas. Vale la pena, si no me equivoco, cuesta 8.000 y algo pesos chilenos. Y eso. Así que les mando un beso enorme. Ojalá les haya gustado. No dejen de suscribirse al canal. YouTube ya no está avisando cuando uno sube el video nuevo. Entonces, para que ustedes sepan, cuando yo subí un nuevo video, apriete la campanita aquí abajo y será avisado cada vez que subo un video nuevo. Te llegará una notificación. Un beso grande, bendiciones y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.